Quién es la directora ejecutiva en el Consejo de Bofill de California. Quiero darle la bienvenida a todos en nuestro webinar de esta noche. Nuevamente, el título es mi tipo: 10 preguntas que te debes hacer cuando vayas a elegir tu seguro médico. Y vamos a comenzar. Ninguno de las personas que estamos aquí vamos a dar consejos médicos ni jurídicos. Habiendo dicho lo anterior, voy a darles una breve presentación del Consejo de Bofill de California para los que quizás sean nuevos. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que coordina la agenda de abogacía para todos los trastornos hemorrágicos de California, y coordinamos también la abogacía a nivel estatal en lo que respecta al acceso, educación y esfuerzos de abogacía en nombre de las personas que viven con alguna enfermedad hemorrágica o viven con algún padecimiento crónico. Vamos, los servicios, a mejorar la calidad de vida que tienen trastornos hemorrágicos. Junto con eso, hacemos mucho trabajo con la comunidad de enfermedades extrañas y con muchos asuntos. Trabajamos con pacientes, no solo de pacientes hemorrágicos, sino también de otro tipo de padecimientos. Ahora le voy a pasar la palabra a Mary. Ella se va a presentar y va a hablar un poco sobre My Patient Rights, que es nuestro aliado en esta noche. Muchas gracias, Lynn. Estoy muy emocionada de estar aquí porque realmente creo fehacientemente lo importante que es la abogacía para abogar por su propia salud. Y es exactamente lo que hacemos en My Patient Rights. Es un sitio web que está hecho para ayudarles a ustedes, individuos, para que puedan abogarse por sus propios derechos. Pueden ver una de las páginas. Puede ser abogar para recibir atención. Lo que tenemos en las preguntas más frecuentes, ahí las respondemos. También pueden irse hacia abajo, ir hacia su estado, y pueden ver cómo presentar una queja si no está recibiendo la atención necesaria. Pueden mandarnos un mensaje. Me diré que estamos muy emocionados de estar aquí. Bueno, vamos a comenzar hablando de las preguntas que se dicen hacer cuando elijan un plan de salud. ¿Cuál es su seguro actual? Piensen dónde estamos en este momento para tener una idea de hacia dónde quieren dirigirse. ¿Ustedes saben qué tipo de seguro tienen y quién paga por ello? ¿Están recibiendo a través de su empleo, de su patrón? ¿Han utilizado la cobertura? ¿Y eso funciona? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque queremos que funcione. Entonces, ¿han pedido ayuda cuando la han necesitado y les ayudaron? De manera que es muy importante que ustedes sientan que es importante y satisfecho con las respuestas y que los lleven al lugar adecuado con el plan adecuado. Bueno, la siguiente pregunta. Rápidamente, Mary, también quiero señalar que vamos a hablar de los planes y opciones como Medical y CCS, pero la mayoría de las preguntas y sus sugerencias, las que estaremos hablando el día de hoy, tienen que ver con seguros médicos comerciales, cosas como los planes a través de los patrones, los planes que van a través de California. Exactamente. Bueno, ¿qué ha cambiado este año? Y esto no es solo lo que ha cambiado para ustedes, sino que ha cambiado para su patrón, porque todo esto nos afecta a todos, afecta lo que está recibiendo y lo que necesitas. Entonces, su patrón cambió lo que les ofrece, quizá cambiaron de seguro médico, no cambiaron el plan dentro de la empresa aseguradora. El plan ha cambiado algunos de los beneficios, incluso si tiene el mismo plan y su patrón le sigue ofreciendo lo mismo. Nuevamente, tienen que ver cuáles son los beneficios. Quizá hayan cambiado. Después, finalmente, sus circunstancias han cambiado. Por ejemplo, si tienen un nuevo bebé en la familia, se mudaron, necesitan nuevos proveedores en el nuevo lugar donde viven y están bajo la cobertura. Quizá ustedes comenzaron un nuevo medicamento. Es bueno revisar y ver que todas esas cosas están cubiertas cuando aceptan un nuevo plan, o cuando se están nuevamente recibiendo el mismo plan. Entonces, ¿pero dónde encuentras esta información? Porque es importante revisar.
su departamento se está recibiendo su seguro por este traer su patrón, vayan a recursos humanos y recursos humanos ahora también está hablando con todas las personas en la empresa. Entonces quizá no sepan las respuestas a todas sus preguntas. De modo que el plan, siempre pueden llamar a su plan, pues quizá tengas que documentar, definitivamente tienen que documentar todo lo que les digas. Y si pueden recibir las respuestas por escrito, a lo mejor pueden ir al sitio web, a mí no tienen planes y los detalles en el sitio web. Y Lynn les va a hablar un poquito más al respecto. Sí, un punto que quiero hablar es que yo lo que he visto en algunos de esos documentos de plan pueden ser muy largos, o sea, cientos de páginas. Es demasiado, es abrumado, entonces no voy a leerlo todos. Algo que es muy importante es que ahora, en esta época, la mayoría de esos documentos están digitales, los puedes tener en la computadora, los puedes incluso descargar en forma de PDF, y puedes hacer una búsqueda por ciertas palabras clave, si hay algún término, algún medicamento o algún tipo de medicamento, puede hacer una lista de esas cosas que te interesan y tratar de buscar variaciones de esos términos y eso quizá les lleve a las páginas indicadas en los documentos y les ayude a encontrar la información que están buscando. Excelente. Y eso es muy importante porque no quieren imprimirlos definitivamente. Pueden descargarlo, pueden utilizar una computadora, creo que es la mejor forma. Y esto es fundamental para las personas que tienen tratamientos que quizá sean específicos o raros, entonces tienen que entrar a profundidad a eso, asegurarse que queden cubiertos estos tratamientos. A veces, esos tratamientos son farmacéuticos, están cubiertos dentro de esos beneficios, pero otros no lo están. Entonces, tienen que asegurarse que cualquier medicamento o su tratamiento quede cubierto con su plan. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco sobre los planes? Sí, miren, esto es un poco más tratando de ayudar a encontrar algunos términos que vamos a ver posiblemente para ofertas de planes. Bueno, un poco como historias personales. Mi esposo trabaja para el Estado de California, entonces recibimos beneficios de salud por CalPERS actualmente. Está por abrir las inscripciones. Entonces, yo estaba trabajando en ese webinar y dije, ay, Dios mío, tengo que ir a buscar cuántos son los documentos de inauguración para ver cuándo tenemos que tomar la decisión y lo que está sucediendo. Y debido a que el patrón es muy grande, es el estado de California, pues tenemos muchas opciones que ver. Algunas de ellas son HMOs y otras son PPOs. Y estas son opciones muy comunes. ¿Cuáles son las diferencias? Un HMO es una organización de mantenimiento de salud. A menudo en una HMO van a tener unas primas más bajas, que son los costos mensuales, y eso quizás se pague, quizás en parte por el patrón. Quizás tengan algunos costos más bajos que ustedes tengan que desembolsar, pero en los proveedores pueden ser los hospitales, los terapeutas, quizás sean más limitados, donde tienes que ir a un cierto proveedor que está dentro de su red. Entonces, si su proveedor quizás esté o no en esta red, y eso es una consideración muy importante cuando están viendo sus planes. Los PPOs, por otro lado, son organizaciones, proveedores preferidos, y los costos quizás pueden ser más altos, que quizás el copago sea alto, la aseguranza pues alto, vamos a definir esos términos más adelante. Pues también les permite tener más flexibilidad para elegir a sus proveedores. Y después, no necesariamente tan común, pero pues también existen los puntos de plan de servicio, que son similares a los PPOs, pero su PCP, que son un proveedor de atención médica, coordinan estos referidos. Y también tenemos los planes de salud de alto deducible, son los HDHPs, las primas son mucho más bajas, pero tienes que hacer gastos grandes de desembolso. Entonces, en general, creemos que por lo general, estas no son las mejores opciones para los pacientes que tienen algún padecimiento complejo, crónico, o
o extraño. Porque pues, quizás esas no serían las mejores opciones para, con este tipo de, en este tipo de situaciones. Bueno, vamos a hablar un poco más de lo que ya mencionamos con las redes. Una pregunta muy importante que nos debemos hacer es, ¿los doctores y los hospitales que yo quiero utilizar, que están cubiertos bajo este plan? Entonces, el tipo de plan va a determinar la red de proveedores que pueden ustedes ver. A veces depende de, si no están en la red, entonces el seguro no lo va a cubrir para en lo absoluto. A veces, y eso aplica en muchos PPOs, a veces sí lo van a cubrir, pero tienes que pagar un poco más los costos si quieres utilizar a ellos y usted pagar una porción de esos gastos. Es particularmente importante para los pacientes con trastornos hemorrágicos en nuestros centros de hemofilia, porque quizá no necesariamente estén en todas las redes. De manera que ustedes actualmente están viendo un proveedor y están viendo un plan y quizá están pensando en cambiar su plan, tienen que asegurarse de que su proveedor se forme parte de esta red. Yo les sugeriría que revisen de dos formas. Uno, con el plan de salud, para asegurarse que el plan de salud diga, sí, ese proveedor está en esta red. Y incluso en algunos de los planes tienen un lugar en su sitio web donde puedes buscar a tus proveedores y asegurarse que están incluidos en la lista. Pero también pueden llamar directamente al consultorio médico y decirles, oigan, pues este es el nuevo seguro que tengo o que estoy viendo para ver si lo tengo. ¿Ustedes lo aceptan? También tengo un punto importante aquí que me debo mencionar. Incluso dentro de un seguro hay subplanes, de manera que no nada más les tienes que dar el nombre, tienes que dar el número de plan o el grupo de proveedor. Por ejemplo, mi familia tiene Western Health Advantage en nuestro seguro y nuestro grupo de proveedores. Y como por ejemplo, cuando les hablo y nos acaba de suceder, nuestro pediatra se retiró, entonces estamos buscando un nuevo doctor. Y cuando estoy viendo algunas cosas, llamo a los consultorios y les digo, oigan, ¿ustedes aceptan Western Health Advantage, Health Decisions Group? ¿Y están aceptando nuevos pacientes? Y, por ejemplo, si es un paciente continuo, la mayoría de los casos de los proveedores van a continuar aceptándote siempre y cuando todos formen parte de este grupo médico. Bueno, me acabo de encontrar algo similar para mí misma. Yo necesitaba un nuevo médico. Y recibí una lista directamente del plan de salud. Les llamé y les pedí que me lo mandaran el correo electrónico. Empecé a revisar la lista, llamar a los consultorios para ver si estaban disponibles. Y yo diría que, bueno, no quiero adivinar el porcentaje que no estuvo disponible, pero un porcentaje bastante alto que no estaba disponible. Entonces, asegúrense de que estén cubiertos antes de que tomen una decisión. Sí. Porque incluso si están en la lista de plan de proveedores, quizá no estén aceptando nuevos pacientes para ese plan de salud en particular. No siempre es bueno cerciorarse. Bueno, ahora pasamos a una pregunta relacionada que es muy, muy importante. Es, ¿los medicamentos para mí y mi familia están cubiertos dentro de este plan y cuánto me van a costar? Bueno, Mary mencionó un poco de esto antes. Que hay puntos muy importantes en los cuales tenemos que hablar para esos pacientes que toman medicamentos de especialidad. Eso afecta a los pacientes con trastornos hemorrágicos muy a menudo, pero no solo para ese tipo de pacientes. Muchos de los nuevos medicamentos actuales, distintos tipos de biológicos, tipo que no son necesariamente píldoras, y a menudo ese tipo de medicamentos, perdón, estarán cubiertos no con el beneficio de farmacia, sino con el beneficio médico. Por ejemplo, tienen que ver, sería muy bueno tener la lista de los medicamentos que ustedes toman. Quizá pueden hablar con la oficina de su farmacéutico y ellos quizá les pueden ayudar a entender si esa es la marca, es genérica, porque hay cosas que ven en el beneficio de la farmacia, es que. Por ejemplo, los nombres que los
Las genéricos son, tienen un copago más bajo que el otro tipo de medicamentos. Y, por ejemplo, el factor sanguíneo, están cubiertos por el beneficio médico y no con el beneficio de farmacia. Tenemos una situación muy difícil cuando un paciente se pone en contacto con nosotros. Creo que hace como 6 meses tuvimos una situación en la que se transfirió del seguro de su padre cuando cumplió 26 años y tuvo un plan laboral, investigó, eso que había investigado, y había visto que el plan que seleccionó no tenía cero copago para las recetas. No tenías que pagar copago para las recetas. Entonces pensó que significa que puede subir su factor sanguíneo y que no le iba a costar nada y que no iba a haber copago por su medicamento. Y después recibió su primera orden de medicamentos y recibió le llegó a la cuenta con más $5,000, que es el medicamento de especialidad y que tenía que pagar. Bajo ese plan, tenía coaseguranza de 20%, entonces tiene que pagar el 20% del costo de su medicamento. De manera que eso es algo que realmente quieren que revisar de manera muy detenida y a llamar para hacer preguntas muy específicas y para que les indiquen en qué parte de los documentos pueden consultar esta información para tenerlo por escrito. Entonces, yo sé que tengo una pregunta en el chat. Al rato, en un momento, los voy a revisar. Bueno, ¿cuáles son los costos totales? ¿Cuáles van a ser? Bueno, una de las cosas que tienen que pensar con el tratamiento de los seguros es que algunos de sus costos quizá tengan que pagar de inmediato. Y algunos costos quizá lo tengas que ir pagando a medida que vayas utilizando tu seguro, vayas recibiendo atención médica. Muchas veces solamente vemos las primas. Vemos de cuánto es la prima, cuánto va a costar por mes. Y la prima es lo que pagas a la compañía de seguros para que recibes ese seguro. Y tienes que pagarlo, ya sea que utilices el seguro ese mes o no, porque si no pagas cada mes, entonces te lo van a cancelar. Pero si es ese seguro por patrón, a menudo tu patrón paga una porción de tu costo y quizá deduzca una parte de su sueldo para poder pagar la diferencia. Entonces, a veces depende del empleador, del patrón. A veces depende totalmente de sus empleadores, pero a menudo se paga de manera parcial. Y después, bueno, a veces si tienes una prima más baja, a menudo significa que tienes un costo más alto cuando lo utilizas los servicios. Por ejemplo, también tienes que ver cuál es el deducible, que es cuánto tienes que pagar antes de que arranques tu cobertura. Y también tienes que pensar cuál es el copago o la coaseguranza. Por ejemplo, de coaseguranza, es el que les acabo de hablar, pues tienes que pagar un porcentaje del total costo del servicio. En el caso, por ejemplo, de este joven, era el 20% de su medicamento, hasta que llega a su límite máximo de desembolso. Pues el 30% para una visita de emergencias. El copago es solamente una cantidad fija con base en el servicio que te está proporcionando. Por ejemplo, $15 para una visita a un consultorio médico o $50 para ir a emergencias. Y también las recetas solamente dicen su copago: $15 para un genérico y $20 para una de marca, una de patente, por ejemplo. Muy bien. Otra pregunta importante que tiene que ver con el asunto de la farmacia es el ajustador de acumulador de copagos. Este es un asunto súper complicado. No tenemos tiempo de profundizar en su totalidad esta noche. Tenemos todo un webinar dedicado a esto. Así que si tienen más preguntas sobre esto, por favor, mándenme un correo electrónico y les puedo conectar con el webinar. Pero un acumulador es una palabra elegante que se utiliza para confundirlos y tratan de hacer que suene algo como que es algo bueno. Pero realmente lo que es que dice que según cualquier apoyo al paciente que ustedes reciban, por ejemplo, de las farmacéuticas, a veces se dan asistencia a pacientes para ayudar con los copagos grandes, como este joven que tiene que pagar $5,000 para recibir su medicamento.
quizá pueden ser la asistencia de pacientes para cubrir sus costos, pero ellos dicen que no van a contar los ingresos deducibles o tu límite máximo de desembolso. Entonces, cuando se acaba esa asistencia, cuando llegas al límite, tú me tienes que pagar esa gran cantidad de desembolso que no puedes pagar en el inicio. Entonces, algo que ustedes tienen que revisar los planes, aquí tenemos unos términos aquí en la diapositiva, a veces le llaman de otra forma, como acumulación real, soluciones para asistentes para los pacientes. No es una solución, de hecho es un gran problema. Entonces, tienen que tener cuidado que hay con eso con la OES. Y brevemente, en California, específicamente para ciertos padecimientos, algunos niveles de ingresos tienen que considerar si califican para otros servicios que van a dar mejor cobertura, perdón, con un costo más bajo para ustedes. Por ejemplo, Medi-Cal se basa en los ingresos. California Children's Services, el servicio para niños de California, es para después, antes de 21 años, por ciertos padecimientos, se puede utilizar en conjunto con seguros privados. Entonces, puedes tener un seguro privado y además tener CCS si tienes menos de 21 años y tienes un padecimiento que califica. Que sea eso, puede funcionar como tu recurso secundario para cubrir ciertos gastos. Y después tenemos también el programa de personas minusválidas, genéticamente minusválidas, GHHP, por ejemplo, fibrosis cística, trastornos hemorrágicos, entre otros. Ahí pueden tener nada más GHPPP, si, quizás sin ningún costo, o quizás con un costo anual muy bajo. Y puede dar esto a la cobertura. En algunos casos puede ser mejor cobertura de lo que les puede dar el patrón. Entonces, ustedes tienen una enfermedad que califica, es muy bueno ver cuáles son sus opciones. Y nuevamente tenemos muchos recursos que hemos visto en otro lado. Pónganse en contacto para recibir más información sobre otros recursos disponibles. Finalmente, como que ya mencioné esto, hay algunas circunstancias especiales que tenemos que tomar en cuenta. A veces puede tener más de un seguro. Recuerden que si ustedes tienen dos planes de salud, siempre va a haber uno que sea primario y otro sea secundario. Y dependiendo de las reglas de cada plan, van a decir cuánto del costo adicional el seguro secundario puede pagar. No significa que va a cubrir necesariamente los copagos o cosas de ese tipo. Si ustedes tienen, por ejemplo, el seguro privado y tienen CCS o GHPP, siempre van a ser los últimos recursos, lo que significa que su seguro privado va a ser el primero. Y si el lineamiento del programa le permite la cobertura adicional, entonces van a pagar cosas que quizá su seguro privado se negó a cubrir y finalmente cobra. Y es para personas que pierden el seguro de sus patrones. Y es un lugar donde les permite continuar con esa cobertura durante distintos periodos de tiempo. No es el mismo periodo siempre, depende de distintas circunstancias. Pero su departamento de recursos humanos, si fueras a dejar en el tu empleo, ellos deben darles, de acuerdo a la ley, dar información sobre cobrar. Puede ser muy costoso, porque tienes que pagar toda la prima a ustedes mismos, pero se ayudará a que no tengan esa brecha en la cobertura. Es algo que quizás ustedes deben de observar si se encuentran en esa situación. Ok. Mary, te paso la palabra. Muy bien, ya que has hecho todo ese trabajo, cuando están en ese proceso, necesitan ayuda. Pueden ir a los, por ejemplo, a los centros de tratamiento para hemofilia o otros proveedores, las navegadoras de atención de médica, el Consejo de Hemofilia de California y Medicare and Rights. Tenemos también los compañeros de trabajo, amigos y familia, porque
Por ejemplo, vamos y hablamos con ellos y decimos, ¿quién es tu médico? ¿Qué seguro médico tienes? Y los referidos también. Pero siempre hay que recordar que esos referidos vienen de personas que tienen distintas necesidades, distintos requisitos de médicos, distintas mezclas familiares. Así que pues tienen que realmente profundizar, saber cuáles son los que les conviene a ustedes en su propia situación. Y nada más quería traer atención a también a mypatientrights.org, porque en 2017 se corta un poco. Médicos que las decisiones de planes de salud se veían derogados cuando se hicieron revisiones de pacientes. Se derogaron el 60% de las ocasiones. Entonces, cuando vas y te quedas con tu plan de salud y vas y te quejas con el Estado y presentas una denuncia formal, la mayoría de las partes dicen, no, la aseguradora, por favor, tienes que pagar por ese monto. Entonces es muy importante que ustedes aboguen por ustedes mismos, a través del Estado, para que reciban lo que necesitan. Por eso estoy asegurando de que My Patient Rights lo tengan muy en mente. Otra cosa son las historias de los pacientes. My Patient Rights recolecta historias de pacientes, porque es otra forma en que ustedes ayuden a mejorar el sistema y pueden abogar no solo por ustedes, sino por otras personas, porque ustedes pueden hablar sobre cuáles han sido sus problemas, dónde les ha fallado el sistema, y podemos compartir eso con personas que pueden cambiar el mundo. Bueno, pueden hacer algo para que haya una cobertura que se está ignorando. Es un gran beneficio que estamos haciendo para todos, lo estamos haciendo para todos los demás. Así que, por favor, consideren compartir historias, se pueden ir a My Patient Rights para hacerlo. Finalmente, estas quejas son como el Estado de California puede ver un registro de qué está sucediendo con las compañías de seguros. Si nadie se queja, pues entonces no se enteran. Así que los invito realmente a que aboguen por ustedes mismos de manera constante. Bueno, estas son las mismas cosas, recursos adicionales, cuando hablamos de My Patient Rights. Y aquí tenemos el sitio web de National Rights Center. Bueno, ya sé que estamos llegando a tiempo, todavía tenemos algunos recursos en la diapositiva. Ustedes tienen un par de preguntas, así que, please, si sucedan, agreguen las preguntas. Así que, aguántenos un momentito, por favor. Queremos agradecerles a los patrocinadores. Ahora, voy a dejar esa diapositiva aquí, porque allá abajo aparece mi información de contacto. Y si quieren, ponerse en contacto con Mary. Ella les puede dar esa información en el chat para ponerse en contacto con ella. Y también, siempre pueden ponerse en contacto conmigo y yo les puedo poner en contacto con My Patient Rights si necesitan ayuda. Pero tenemos un par de preguntas. Voy a comenzar con la primera. Bueno, es una pregunta un poco capciosa porque tiene que ver con el hecho de que un paciente tiene un plan de HMO y la que ha aprobado con un HTC local, pero actualmente lo están viendo en otros HTC porque ese HTC está manejando el estudio, el ensayo médico en el que se encuentra. Entonces se hace la pregunta de cómo pueden recibir a GHTP o CCS. Bueno, es una posibilidad dependiendo de la edad de la persona que está recibiendo los servicios. Voy a sugerir, ya que es una pregunta muy específica, que si quieren mandarme un correo electrónico, podemos hacernos una cita para hablar de esto, de abrir a conciencia. Pero en general, yo quisiera decir que si estuvieran recibiendo tratamiento en un sitio en particular por un ensayo médico, los ensayos médicos realmente deben estar cubriendo sus costos. Ustedes no tendrían que tener que hacer desembolsos. Vamos a hablar un poco más a profundidad de manera privada. También tengo una gran pregunta sobre seguros secundarios. Está preguntando, se especifica, hay unas reglas para especificar quién es el primero o el secundario en las compañías cuando tienen más de una. Una gran pregunta. La respuesta que yo encontré, voy a dar si Si es un adulto y llega a
su cónyuge tiene un plan, están, tienen ambos, su propio seguro será el primario y el de tu cónyuge será el secundario. Si es un niño, digamos que mamá y papá, ambos tienen su propio plan para él, entonces depende del fecha de nacimiento del padre. Por ejemplo, el padre que cumple años antes del año es el primario y el que cumple después es el secundario. Y si es un hijo ya más grande, él tiene 23 años y tiene su propio empleo, él tiene el seguro, pero también siguen en el seguro de sus padres, entonces nuevamente su plan personal debe ser el primario y el de sus padres sería el secundario. Ahora, también añadiría, ya lo mencioné antes, que ya hay plan comercial y un plan estatal con medical o asegurado de asistencia o GHPP. Entonces, el comercial es el primario y el que tiene financiamiento estatal sería el segundo. Original. Great question. Muy buena pregunta. Porque tener un hijo en la red, que por ejemplo que está en la universidad, y eso puede ser mucho problema. Por ejemplo, tus hijos en California, por ejemplo, que están en CCS, y que puede ser que el estado para irse a la universidad, entonces sí puede ser difícil que tengan cobertura. Así que pues va a depender del plan, qué es lo que queremos ver en las redes y cuáles son los costos fuera de la red, porque a menudo hay excepciones para eventos de emergencia y pueden intentar de hacer su mantenimiento regular, es decir, vas anualmente con el doctor para ver cómo van las cosas, es decir, si es que va a estar. Pero puede ser bastante difícil recibir atención de no emergencia cuando estás lejos de casa. Y nuevamente, por ejemplo, si el hijo es la persona que tiene la condición rara, y es distinto a que si el hijo es relativamente saludable. Pero hay unas coberturas que puedes tener para cuando tus hijos se van a la universidad. También algún tipo de cobertura en el centro de salud de la universidad. Quizá no sea ideal si tienes un problema orográfico, ¿verdad? Pero eso no sería lo más recomendable. Sí, pero algunos de estos centros de salud universitarios pueden utilizar el seguro que tienes en casa, pero tienes que asegurarte, tienes que revisar en cada caso. Bueno, sí, alguien levantó la mano. ¿Quieres hacer una pregunta de seguimiento? Hola, soy Rebeca. Hola, Becky. Hola. Y esa era mi pregunta. Y quería agradecerle al consejo nuevamente por ayudar a mi hijo a recibir Patrick como recibo. Está muy bien. Está bueno. Está bastante bien. Gracias al consejo y a la organización. Lo que me gusta es que ahora vive tiempo completo. Y no sé si me gusta mucho. Y la atención constante. No viene mucho tarde. Y sí, un problema de salud. Pero todo una serie de emergencias. Lo estabilizaba rápidamente y yo no sé si estaría con el caso. Estoy viendo cómo cambiar la rutina con los Bridgefield, Cross o algo más. Él podría ponerlo con un primario donde vive, si yo tengo el seguro aquí y el resto de la familia se encuentra en esta área. Tiene cierta afortunada, entre comillas, porque es lo que ha recibido cuando estás en el mismo estado. Es más difícil cuando se van a estudiar fuera del estado, porque a menudo las coberturas son solo estatales. Pero sí, yo no veo por qué no puedes tener otro PSP. Siempre y cuando el plan que estén viendo tenga proveedores en esa región. Eso es lo que ustedes tienen que investigar. Yo sé que tienen que investigar los puntos específicos de su plan para asegurarse que tengan los proveedores y ver qué planes sí tienen proveedores en esa región. Sí, ese es mi plan.
Y sí, ya también sé que tiene una lista de espera muy larga para recibir atención médica. Es algo que estoy considerando. Muchas gracias. Sí, pues estoy viendo mis opciones. Sí, mucha suerte. Avísame. Ya sabes cómo contactarme si necesitas algo. Sí, claro. Te avisaré cómo nos va. Desde luego. Muy bien. Aquí veo otra pregunta sobre la cantidad máxima de ingresos que puedes recibir para estar en medical. Es un poco más confuso de lo que esperaríamos porque no es la cantidad de dólares en específico, sino que depende también del tamaño de su familia y de distintos factores. Entonces, si consideras que es una opción para tu familia, yo realmente les invitaría a que vayan y que presenten la solicitud de aplicación. Y también les diría eso porque el estado de California tiene un proceso que se llama de un solo, de un punto de una entrada. Presentas una sola aplicación y ellos te avisan, pues, si calificas para medical o no. Pero también, si no calificas para medical, también te avisa qué planes, para qué planes sí puedes calificar en California y cuánto te costaría. Porque quizás puedes calificar para subsidios que hagan que los costos de seguro sean más bajos de lo que se esperaba. Entonces, no puedes recibir, puedes tener coberturas muy bajas, con precios muy, muy bajos. Quizás nada más, por ejemplo, si ganas, te pasa un poquito del límite para calificar para medical, quizás todavía puedes calificar para otros tipos de subsidios y apoyos. Muy bien, sí, por ejemplo, si tienes hijos, también a veces los hijos califican para medical, aunque tú no califiques. Y entonces puedes ir con nosotros planes de cobertura en California. Y eso también reduce la cantidad de dinero que tienes que destinar a esto. Ahora, hay una pregunta sobre GHPP. Si el GHPP es el secundario, ¿cómo sabría si va a cubrir el resto o no? Bueno, sería nuevamente el proveedor que esté trabajando en eso con GHPP. Entonces, si GHPP es el secundario, cualquier ejemplo, el proveedor debe tienen que darles ambas tarjetas de seguros. La mayoría de lo que van a hacer es que primero le van a cobrar al primario, ver qué es lo que reciben y después le van a mandar la cuenta al secundario antes de llegar al paciente. Así que si reciben una factura en ese tipo de situación, es una buena práctica antes de pagar, llamar y decir, ver que si hayan hecho lo que tienen que hacer, que hayan primero cobrado los dos seguros que tienen, de antes cobrar de ti. Te sorprendería cuántas veces la gente no hace esa pregunta, como decía Mary con la apelación. Muchas veces lanzan estas barreras porque la gente pues, ya no va a actuar y no va a hacer nada. Entonces, es muy bueno que ustedes pregunten. Claro, lo hago. A mí es un copago. Si yo recibo una factura, yo inmediatamente pregunto. Que recibo una cuenta de seguro por parte del doctor o el plan médico, siempre, siempre llamo. Veo a qué se refiere y por qué lo estoy pagando yo. Exactamente. No es difícil recibir un reembolso cuando ya pagaste, entonces es mejor preguntar antes de pagar. No te va a hacer daño preguntar. Yo sé que puede ser una lata tener que hacerse llamadas, buscar el tiempo y la oportunidad para hablar con el departamento de facturación, pero con cobros, pero creo que va a valer la pena. Bueno, creo que ya cubrimos todas las preguntas que salieron. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Yo sé que hablamos, todavía siempre habrá mucho más temas que tratar, pero esperamos que esta información sea útil y esperamos que nos acompañe el siguiente mes. En particular, si hay una persona joven en su vida, si tienen jóvenes en su familia o amigos, pues invítenos a que estén con nosotros y muchas gracias por su asistencia esta noche. Gracias a todos.